perdonad mi osadía, pero en estos días tan entrañables de Navidad me conmovió una iniciativa que el padre Raúl Revilla, que es conciliario y capellán de la cárcel de Zuera, me compartiera. Y es que no hay nada que motive más en estos días que el poder ofrecer a los presos de Aragón precisamente una tarjeta con la que ellos puedan llamar a sus familias en estos días de Navidad. Y yo pensaba, realmente a estas personas que están privadas de libertad, pero que son también parte de la Iglesia, que son también nuestros hermanos, que la justicia ya los ha condenado y están cumpliendo su condena, ¿no habrá también en el corazón de los creyentes todavía ese resquicio de misericordia donde puedan también expresar lo que de verdad cada uno pueda hacer por los demás? Esta tarjeta, que por 5 euros prácticamente responde a lo que sería una caña y una tapa que seguramente tú y yo nos tomamos en Navidad, con ella podríamos hacer felices también a estas familias que sin duda escuchen la voz de aquellos que están privados de libertad y que en estos días también quieren celebrar la Navidad. ¿Cómo podríamos hacer efectivo este sueño? Sencillamente podríamos acudir a cualquiera de los estancos o a cualquiera de los centros de Movistar para poder adquirir esta tarjeta, pero tendría que ser tarjeta para cabina telefónica y que por 5 euros puedes adquirir. ¿Dónde podéis depositarla? Pues en cualquiera de las parroquias, en el mismo obispado, en cualquiera de los centros de medios de comunicación, en la COPE o en la SER, allá donde haya un grupo apostólico, cualquier cofradía, podéis hacerla llegar, porque yo el día 25 se las entregaría personalmente en la misa que celebraré con ellos en la cárcel de Zuera, para haceros también a cada uno de vosotros presentes y solidarios con esa misma esperanza que vosotros queréis transmitirles y desearles esa feliz Navidad también a los que están privados de libertad, pero que también son nuestros hermanos. Aprovecho para felicitaros a todos y cada uno las Navidades y daros esa cordial bendición que el Señor de Belén, que nace en tu corazón, haga que brille esa estrella de esperanza que tantos necesitan como palabra de amor.